sé para quién mierda trabaja el sindicato, eso no lo sé. Recién ahora te lo preguntás, hijo. Vos no te dejé cagar. Y seguí adelante con lo que crees que es justo, ¿eh? ¿Y vos me hablas así, mamá? Sí, yo te hablo así. Mira. No todos hacemos lo que queremos en esta vida, ¿sabes? Yo nunca hice lo que quise. Pero siempre pensé que con mi sacrificio y con el de tu padre, ustedes sí. Ustedes sí van a hacer lo que quieren, lo que sienten, lo que creen que es justo. Creo que no te reconozco, mamá. Yo sí. Yo sí la reconozco. Esta es la María que yo conocí. La María, no, no. Una María triste y resignada, eso es. Vos no te preocupes. Yo voy a hablar con tu hermano. Voy a ir a verlo. ¿Cómo vas a ir a verlo? Si vos sabes perfectamente, ¿pero yo María, quién soy, eh? ¿Quién soy yo? Yo soy la madre. Dale, mamá. No, déjame. Yo soy la madre, carajo. Y me tiene que escuchar, me tiene que escuchar. Ya me cansé de ser la familia que está bajo la alfombra. ¡Basta, por favor! Si él es lo que es por nosotros, ¿o no? ¿Mm? Nosotros bien que nos rompimos el culo para que él estudie, ¿o no? No te preocupes, yo voy a ir. Lo que te digo es, si estás casado y me vas a levantar, sí, mínimamente, bancate el anillo. Yo no sé qué prefiero, si se lo queden, que se lo... La verdad que prefiero, me parece, a los que tienen un poquitito de vergüenza, por lo menos. ¿Sí? ¿Saliste sí con un casado alguna vez? Sí. Sí, sí, pero preferiría evitarlo. Mm. La otra vez vi que vino un muchachote a buscarte. Ah, ¿ves todo vos? Todo. ¿Hace mucho que salen? Vamos y venimos. Igualmente, para marcar territorio como lo hizo, tienen que ser algo serio, digo. Ay, no sé, me parece que los hombres no se llevan bien con los compromisos, ¿no? ¿Los hombres? ¿Y las mujeres? ¿Qué? ¿Qué vos? Pasa? ¿Vos te llevas bien con el compromiso? No. ¡Ah! No. La verdad que no. Sos complicado, ¿no? ¿Te parece? Puede ser un poquito. Poquito. ¿Y vos, la reina de la simpleza, en qué andás? ¿Cómo en qué ando? ¿Qué? Todo lo que me preguntaste a mí te lo pregunto a vos. ¿En qué andás? ¿Con quién salís? ¿Cómo es? Yo no hablo de mí, Mariana. Señora Sosa, le agradezco muchísimo su interés, pero no acostumbro a hablar con los amigos de mis pacientes. Ajá. Perdón, ¿puedo correr esto? Por favor, si sí, le molesta. No. No soy un amigo. La verdad es que para Verónica yo soy como un padre. Y me gustaría saber cuál es el tratamiento que le va a dar. Primero tengo que ver a la paciente, replantear el diagnóstico y después veré qué tratamiento. Quiero hacerle dos pedidos. El primero es, por supuesto, que tenga la mayor discreción. La tengo con todos mis pacientes. Muy bien. Y lo segundo es que, por supuesto, cualquier necesidad, cualquier emergencia, cualquier cosa que pase, el primero que me va a avisar es a mí. Inmediatamente. Le dije, ¿no? Verónica es como una hija para mí. Y le voy a hacer una confesión. Para mí es como la hija que nunca pude tener. Bueno, doctor, gracias por recibirme. Éxito con el tratamiento. Vaya tranquilo. Café italiano, ¿no? Torrado. Torrado italiano. Buen gusto. Muchas gracias. Gracias. Rogelio, Santiago. Preocupado, muy preocupado. Estuvo Nevares Sosa acá en lugar de Verónica.
Yo sé que la cercanía es buena, pero tanta no me gusta. No me gusta nada. ¿No sabés si el servicio de emergencia incluye internación psiquiátrica? ¿Lo decís por Roberto? Está intratable. Y bueno, no tiene los patos en línea. Pues ya lo ¿no? creo, ya sí, lo creo. Ni uno. Una chica, qué linda. Esas chicas, Lo tuyo es casi un sacerdocio, ¿verdad? No seas malo. Buena chica, además simpática. Sí, seguro. Bueno, es que vos la tenés de co-keeper, ¿no? ¿Qué tenés que decir vos de los co-keeper? Amo tu cara de orto, Greta. Me enamoré. Qué boludo que sos. Llamate a silencio igual que Andrés. Mirá la cara que tienes después de ver a Marianita. Mariana es como si no hubiera entrado para mí. Mira, Andrés, justo por el rictus que tenés acá, justo ahí, te diría que algo te pasa con Mariana. Lo que me pasa con Mariana está contemplado en el Código Penal. La violación está contemplada en el Código Perdón, Penal. Perdón, compañero. Soy un hombre casado y fiel. Mira, vos serás casado, fiel, pero estamos que tira. Bueno, lo que pasa es que visto de acá, desde este punto de vista, da ganas de zambullirse un poco. A ver. Un poquito. A ver. ¿Este es el que traje de España? Uy, wow, no. Pero qué buen choque. Sí. ¿Cómo estás? Bien, bien. Te estaba buscando. Ah, ¿sí? Sí. Me encontraste, bueno. Espera. Te quería hablar del juicio. Mirá que tiene cosas muy divertidas, ¿eh? Bueno, si querés, vení a mi despacho y lo hablamos. No, vayámonos afuera a tomar algo. Acá está lleno de ortigas. Ay, no. La verdad es que no tengo ganas de salir. Después lo hablamos. Bueno, ya vas a caer. Son increíbles. Pienso, deseo hacer con la obra de Almita algo especial. Llámalo a Guiñazú. Él es el mejor en marcos en Argentina. Que me mande por mail su catálogo. Qué hermoso tener una hija tan talentosa, ¿no? Sí, yo no puedo conectarme mucho con Almita. Pero va a estar bien. Los chicos son así. No te preocupes. No me preocupo. ¿Vos y Octavio quieren tener hijos? Sí, pero no. La verdad que todavía no lo tenemos fijo, ni saber cuándo, nada. Así que si viene, viene. Discúlpenme. Hola, Lucy. ¿Qué te pasa? Bueno, ahí voy para tu casa. Es Lucía que no está bien y tengo que ir a su casa. Tu horario es de 10 a 18 con puntualidad. Hoy aprovecha. Después de ese horario podés hacer, bueno, lo que quieras, ¿no? Gracias. Bueno, cualquier cosa me llamás. ¿Te comprometo? No, es que justo estoy trabajando. No puedo ahora. Justo estaba... Estás trabajando mucho. Vos no querrás ocupar el sillón de Marcos, ¿no? No, la verdad que no. Estoy demasiado perdida como para eso. Estás perdida, yo te ayudo a encontrarte. Sos muy gracioso vos, ¿eh? No soy gracioso. Te lo digo en serio. Salgamos, vamos a tomar algo. ¿No te cansa un poco todo este mundo de la justicia? Mira, David, la verdad es que... Es como un poco incómodo para mí todo el tiempo decirte que no puedo, que no sé, que estoy ocupada. Porque en realidad lo que me pasa es que estoy pasando por un momento bastante complicado, familiar, personal, y no tengo ganas. Bueno, si no tenés ganas de eso también me puedo ocupar, ¿eh? En serio. Está, entendí. ¿Sí? Vos tenés tu quilombo, yo tengo los míos. Vamos a trabajar juntos, seamos ¿sí? amigos. Bueno, dale. Maracito, y contá conmigo para todo lo que necesites con tu familia. Te olvidaste mi escritorio. Bueno. ¿No es hermosa? Daniel. ¿Ves? Así me gusta verte relajada, plena. ¿Qué hacemos? Bueno, está bien, me voy. Andate, por favor. Después la seguimos, ¿eh? Adelante. Me voy contento. Me quiero morir.
morir, me quiero morir. Dios mío. Pero... Verónica. Señor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Necesita algo? No, ¿mi esposa está? Sí, volví hace un ratito. Ay, ¿se estará bañando que no me escucha? Realmente no lo sé. Vaya, vaya que quisiera que se ocupe de la comida. Quiero comer lo antes posible. Sí, ¿sí? Cómo no, señor. ¿Quiere que llame a la señora? No, no hace falta. Usted ocúpese de la comida, que yo estoy muerto de hambre. Yo me ocupo de mi esposa. Bueno. Gracias. ¿Unos espagueti a la boloñesa? Perfecto. Permiso. Adelante, adelante. Pero... Ay, hijita, hijita. Hola, mami. Quiero que vayas a buscar el reloj de tu padre. No sigas investigando. No, mami, tranquila. Por favor, no, no sigas investigando. Buen día. Buen día. Buen día, señorita. Pero mire qué linda que está, ¿eh? No, si parece una rosa hoy. Qué bien. Ay, ya se nos quedó dormidita. Sí. Este es por el efecto de los sedantes que le dan. ¿Pero por qué le dan tantos sedantes? No, señorita, está todo bajo control, ¿sí? Quédese tranquila, sí. Yo le quiero contar que su madre, cuando se despierta, me dice que su padre la vino a visitar del reino de los muertos. Y que le pide que busque un reloj. No sé. Sí, tiene una obsesión con eso. Y otra cosita. Ella me pide que le diga a usted que... que no investigue más. No sé. Sí. Nada más. Gracias. No. Pensé que no venía, ¿viste? Yo no puedo quedar todo el tiempo con ella, Mariana. Vamos a casa de mamá. ¿Eh? Que vamos a casa de mamá ahora. Pero... Dale. Hola, hola. Voy a trabajar en la galería. Ay. Verónica me contrató. Bueno, feliz. ¿Sabes? Esto es lo que voy a aprender de arte. ¿Vos entendés? Además, la onda increíble que tenemos. Bueno, la que no tiene onda sos vos. ¿Qué pasa? Yo estoy contando algo importante y no me das bola. ¿Me perdonás? Perdóname. ¿Qué te pasa? Nada. Ay, Lucy, si te sirve de consuelo, Octavio me hizo cosas más atroces que traer un gato a casa para ganar un juicio. No, pero no, no. Ya me olvidé de eso. Es algo mucho peor. Contame. Tengo miedo de que Roberto se entere. ¿Pero qué hiciste? ¿Qué? Detallame un poco. Son cosas del pasado. Ay, tengo ay, pero miedo. Si es pasado, ya fue. Ya terminó, ya pasó. No, y si no terminó y si no pasó, me va a dejar. Roberto me va a dejar. ¿Pero qué tenés tanto miedo? Acabo de cortar con Beatriz. ¿Beatriz? Sí, la madama de conjuro. Está gozando como loca de su libertad. Salió muy bien. Sí, salió muy linda la cosa, ¿sabes? Trabajaron muy bien los dos. Sí, sí, al final se me complicó un poco, pero lo resolví. Lo resolví. ¿Un cigarro? ¿Cómo no? Decime la verdad, mírame. Fue difícil trabajar con David, ¿no? Un poco. Pero por algo lo habrás puesto a trabajar conmigo. Fue una buena prueba. Buenísima. Muy buena prueba. ¿Te molesta si lo llamo a la reunión ahora? Para nada, al contrario. ¿Sabes por qué? No quiero herir susceptibilidades. Por favor. ¡David! Sí. Vení, por favor. Hola. Papá. Bueno, Roberto me estaba contando cómo solucionó el caso. Solucionó. O solucionamos.
¿Vos le contaste la historia oficial? ¿Qué historia? ¿Cómo qué historia? ¿Le contaste la verdad o le contaste...? Perdón, ¿qué verdad? David, por favor. A Roberto se le escapó Colette y tuve que llevarla yo a la fiscalía. No, no, las cosas tampoco fueron así. Yo primero la contacté a Colette, después la saqué de conjuro. Le dije lo que tenía que decir, así que por favor que no te la vengan a contar. No, a mí nadie me contó nada. Más todavía, en la cena le pregunté. Me dijo, no, yo no quiero hablar si no está Roberto presente. ¡Ay! Ay, perdón, perdón, perdón. Hay que tener cuidado. ¿No? Yo puedo aclarar todo. No, no, no hay que aclarar nada, por favor. Roberto, tenés muchas virtudes. Traicionaste a David. Disculpame, Oscar, yo sé que David es tu hijo. No importa, no es mi hijo, ni mi nietita, ni nada. No importa si es Juan Pérez. ¡Por Dios! Él es tu compañero de trabajo. ¿Entendés? Es tu co-equiper. Y lo traicionaste, ¿por qué? A ver, decime. Por un puesto miserable. Yo te pregunto, si te hago mi socio, ¿a quién vas a traicionar mañana? A Marco, ¿no? Porque se murió. Salud. Lo que no me gusta es lo mismo de siempre. No me gusta verla así. Empastillada, dormida. Bueno, habla con tu novio. Yo no soy el psiquiatra. Por algo lo hará. No, no me importa por qué lo hace. A mí no me gusta eso para mi vieja. No la reconozco. Le veo los ojos sí. De vidrioso. Sí, bueno, loca. ¿Cómo se nota que la ves poco? Sigue con lo del reloj y que lo vi a papá y qué sé yo cuántas boludeces, Mariana. Si a vos te parece que la vieja está normal, no sé. No, yo quiero saber si tiene razón o no. Quiero saber eso. No, pará, ¿por qué? Que si va a aparecer papá, boluda, me muero. Ay, qué estúpida. No, vos sos estúpida. Vos sos estúpida. Tenés sarta. ¿Qué haces, Mariana? ¿Te podés bajar de ahí? ¿Qué te importa? Ya veo que te caes y te tengo que atender yo. Ayúdame, encima. Ayúdame un cacho, dale. ¿Encima? Dale. Quiero saber si la vieja tiene razón o no. ¡Teneme! ¡Ay, Dios! ¡Qué pelota! Para. ¿Qué? No, me estás jodiendo. ¿Posta? Boluda, es el reloj de papá. ¿Ves? Estaba donde ella decía. ¿Ves que no está tan loca? Mala, nena sucia, sin bombacha estás, sin bombacha, imprudente, impura, fea, nena fea. ¿Cómo? ¿Que no va a hacer silencio? ¡Ah! ¡Sucia! ¡Nena mala y sucia! ¿Con quién va a hablar? Si usted habla, se va a quedar encerrada en esta cripta. ¡Nena mala! Ahora le voy a lavar la boca con jabón. Va a ver. Mire. ¿Ve? Nenita, ¿ve? Y no me quiero enojar más. You feel happier.